edición de Frente, la oferta política e informativa de TDC, que sale todos los viernes, con varias reproducciones durante la semana. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante. Va a estar Mónica Mangialardi, que es candidata a presidenta comunal por la vecina y querida localidad de Murphy. Vamos a charlar también con Germán Batista, presidente comunal de Carreras, y vamos a terminar los reportajes con un diálogo con Marcos Clery, que es diputado nacional y referente de la agrupación La Cámpora en la provincia de Santa Fe. Un pequeño recuerdo, hoy 6 de septiembre de 1930, golpe a Hipólito Yrigoyen, tener memoria, no olvidar, los pueblos que olvidan su historia están obligados a repetirla, decían los romanos, y nosotros tenemos que tener conciencia de que siempre hay algunos sectores a los cuales la democracia le incomoda. No es la primera vez que esto ocurre no solamente en la Argentina, sino en el mundo, que hay sectores muy minoritarios a los cuales la democracia, es decir, el gobierno del pueblo, les incomoda. Por eso lo que se ha dicho sobre el círculo rojo, que salió de la boca ni más ni menos de Mauricio Macri, o de los poderes fácticos, de esos poderes ligados a los sectores empresariales, sectores sindicales, banqueros, etcétera, etcétera, existe. Lamentablemente, a nuestra democracia le falta mucha madurez para que el pueblo plenamente pueda ejercer sus derechos. Vamos a una pausa y comenzamos dialogando con la candidata por primera vez en De Frente, por el Frente Cívico y Social de la localidad de Murphy. Vení a Tuamoto, el paraíso de las motos. En Tuamoto podrás encontrar la más variada gama de modelos de las principales marcas del mundo: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Ducati, Harley, BMW, Guerrero y Corben. Las mejores usadas elegidas del mercado. Encontranos en www.tuamoto.com.ar. Seguinos en Facebook. Tuamoto Firmat. BIOS, un laboratorio que se propuso brindar para Firmat y la región un servicio bioquímico integral de excelencia, con exactitud, confiabilidad y buena atención. BIOS cuenta con equipos de última generación, profesionales especializados con gran experiencia en análisis clínicos, instalaciones pensadas especialmente para la comodidad de los pacientes. Todo esto con el objetivo de colaborar con el cuidado de la salud, el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades. BIOS, Laboratorio Integral de Análisis, Bioquímica Karen Rotabul, Boulevard Colón, 1172. Trabajamos con todas las obras sociales. Centro de Diagnóstico por Imágenes junto a Incor. Doctor Ricardo Escola, Doctor Arnaldo Siliberto. Turnos al 03465 1544 4562. Nueva dirección, Santa Fe 1231. Firmat. En septiembre, primavera de ofertas en Petinati Hogar. Aire acondicionado Split Filco, 3200 frío calor, 15 cuotas de 368 pesos. Moto Mondial LD110i,
18 cuotas de 630 pesos. Seguimos con las super ofertas de tarjetas Cabal, Visa, Nativa y Master de cualquier banco. 12 cuotas sin interés más 10% de descuento. 18 cuotas sin interés más 5% de descuento. 24 cuotas sin interés. Recordá, esta primavera en Petenati Hogar todo es más fácil. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad durante todo el ciclo productivo. AFA-SCL, la gran familia del campo. Henry Ford dijo una vez: el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988, al mail info@tdconline.com.ar, www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Comprando en su ciudad, colabora con el crecimiento económico local. La competencia y la diversidad serán garantía de un nuevo marco para la innovación. La variedad de opciones para los consumidores posibilitará nuevas perspectivas. Haciendo compras locales, mejoran los precios y se generan nuevos puestos de trabajo. Compre local. Apueste a su ciudad. Centro Económico de Firmat. Mira, si vos también tenés un golpe de suerte, jugá al Kini 6. Kini 6. Y convertí tu suerte en millones. Los jóvenes tienen que estar en la escuela. Por eso implementamos el programa Vuelvo a Estudiar. Una experiencia inédita de inclusión socioeducativa destinado a los jóvenes que abandonaron los estudios secundarios. Un buen ejemplo es el de Ayelén, que dejó la escuela a los 15 años porque quedó embarazada. Nuestros equipos detectaron el caso y coordinaron con la escuela para que Ayelén pueda salir a amamantar a su hija en horario de clase. Hoy, Ayelén, como muchos jóvenes más, pueden decir: vuelvo a estudiar. 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 Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Centro de Diagnóstico por Imágenes junto a Incol. Doctor Ricardo Escola, Doctor Arnaldo Siliberto. Turnos al 03465 1544 4562. Nueva dirección: Santa Fe 1231. Firmat. En septiembre, primavera de ofertas en Petenati Hogar. Aire acondicionado Split Filco, 3200 frío-calor, 15 cuotas de 368 pesos. Moto Mondial LD110i, 18 cuotas de 630 pesos. Seguimos con las super ofertas de tarjetas Cabal, Visa, Nativa y Master de cualquier banco. 12 cuotas sin interés más 10% de descuento. 18 cuotas sin interés más 5% de descuento. 24 cuotas sin interés. Recordá, esta primavera en Petenati Hogar todo es más fácil. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad durante todo el ciclo productivo.
AFA SCL, la gran familia del campo. Bueno, un gusto para De Frente tenerla por primera vez en nuestro programa. Estamos con la bioquímica Mónica Mangialardi, que es candidata a presidenta comunal por la querida localidad de Murphy. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Bien? Hola, mucho gusto. Sí, realmente estoy muy contenta. Represento al Frente Progresista Cívico y Social. Es un partido, en el caso de mi pueblo, formado por gente socialista, radicales, demócratas, independientes e incluso algunos peronistas que no están de acuerdo con la política llevada a cabo por el gobierno nacional. ¿Qué te lleva a hacer, bueno, vos sos bioquímica, ¿qué te ha llevado a presentarte? ¿Fue un pedido de la gente, una decisión personal? Un grupo de gente que militan en el Frente Progresista me hicieron la propuesta y yo pensé que la gente tenía que tener otra alternativa. Había en ese momento una sola lista, que es del actual presidente comunal. Y además quise que la gente tuviera otra alternativa y que Murphy salga un poquito del estancamiento. Ellos hace muchos años que están gobernando y creo que hace falta un cambio, ideas nuevas, gente nueva, porque por allí el enquistamiento, como quien dice, sí, lleva a que por ahí no se consigan todos los logros que uno quisiera para la comunidad. Claro, porque Camusoni, hay que decir que es el presidente comunal, hace bastante tiempo que está y sí, por primera vez me parece que en mucho tiempo hay una opción que va a enfrentar en las urnas. Y eso, bueno, vos decís que hay socialistas, demócratas progresistas, radicales, incluso algunos peronistas, bueno, ha formado algunos un grupo independientes. Incluso tengo también una integrante de la comunidad Mocoví. Ah, mira. Que es una señora muy muy buena y creo que ellos también necesitan una representación. Que vos hablabas recién de cierto estancamiento, que bueno, es una particularidad que uno ve en los pueblos, que no crecen los pueblos, los chicos se van. Que a nivel de obra pública, a nivel en general, más o menos, ¿qué idea tenés vos de una Murphy diferente? Yo creo que el problemita en Murphy está en la falta de gestión del presidente comunal, sobre todo porque ha cortado el diálogo con la provincia. Y con los senadores y los diputados de la zona. Bien. Entonces eso lleva al estancamiento. Sí, sí, y a nivel de obras que vos decías. Bueno, y a nivel viviendas, hace muchos años que no se construye un barrio. Es más, el miércoles, cuando tuvimos la oportunidad de llegarnos a El Hortondo, que estaba el secretario de Viviendas, le llevamos un expediente de 6 o 7 familias que tienen paradas las obras por falta justamente de gestión del presidente comunal. Y eso se lo acercamos para que les dé una mano a esta gente. Claro. Porque creo que no tiene que haber en un pueblo diferencias políticas, seas del partido que sea. Por ejemplo, La Chispa tiene gobierno. El presidente comunal es justicialista y sé que hace unos días consiguió un barrio de 12 viviendas a través de la provincia. ¿Y estás recorriendo así, hablas con la gente? Empecé hace 2 o 3 días que empecé a caminar los barrios. Y justamente eso le pregunto a la gente, cuáles son sus necesidades, que ellos me transmitan a mí qué es lo que necesitan. ¿Y qué te dicen? Porque no. Me parece que el político en el pueblo no tiene que hacer grandes promesas. Es la gente la que lo lleva
a gobernar. ¿No es cierto? Sí. Estar cerca de la gente, escucharlos, tratar de solucionarle los problemas. ¿Y qué te dice la gente? O sea, ¿cuáles son las demandas? Bueno, la vivienda es fundamental. Fundamental. Sí. Después se están quejando mucho del costo de las cloacas. Bien. Allí también me parece que falta gestión, que antes de cobrarnos las cloacas, habría que conseguir un buen subsidio provincial y nacional, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque vamos a pagar, que me parece bárbaro que tengamos cloaca, no es que estoy en contra de las cloacas, pero me parece que la gente lo va a pagar de antemano, y primero tendríamos que conseguir un buen subsidio, tanto provincial como nacional, y después tratar de reducir los costos, como mínimo el 50%, porque hay mucha gente que no va a poder pagarlas. Claro. Y a nivel de gastos, presupuestos, ¿ves algunos déficits en la gestión? ¿Falta agilidad? ¿Falta comunicación con el pueblo? ¿Cómo no, observas eso? Camusoni es una buena persona, sí. Y la gente de su lista también. Solamente veo eso, que ha cortado el diálogo, sobre todo con el senador, con el diputado, con la provincia, y eso es lo que ha llevado al estancamiento. ¿Es tu primera vez que sos candidata? Sí. ¿Y qué te...? Porque estas son decisiones, está bien, a lo mejor la gente te decía, presentate, necesitamos un cambio, pero son decisiones personales fuertes, ¿no? Ponerse públicamente. Sí, seguro. Yo, cuando era estudiante de bioquímica, participaba de algunas reuniones de Franja Morada. Después, en mi pueblo, con la llegada de la democracia, ayudé al señor Osvaldo Mazante en su candidatura también a presidente comunal, al doctor Filippetti, al señor Oscar Bertossi, y siempre estuve empapada en esto. Pero un poco más retirada, digamos. Sí. Y ahora te has lanzado ahí con todo un grupo de gente. ¿Gente joven ahí? Hay gente joven, muy buena gente, tenemos profesionales. Tengo un abogado, una ingeniera en alimentos, docentes, comerciantes. Todo muy buena gente. Yo estoy muy contenta con la gente que me acompaña. Y me imagino que tenés una... sos muy optimista en cuanto a resultados, pero pero siempre está la incertidumbre, más cuando uno... Sí, seguro. Enfrenta además a un político experimentado. ¿Cómo estás viendo eso con tu grupo? Tengo fe. ¿Tenés fe? ¿Sabés por qué? Aparte porque tenemos el apoyo de la provincia, del senador Enrico, del diputado Puyaro... Y eso no es poco. Ellos se han puesto a disposición nuestra para trabajar codo a codo con nosotros. Es decir, la relación con Maximiliano, que es diputado provincial, sí. con el senador Enrico, es excelente, entonces. Excelente. Vienen muy seguido a Murphy, estamos en permanente contacto telefónico, vía internet. ¿Y el tema de la salud pública en Murphy, qué puedes decir sobre eso? Bueno, con respecto a la salud, queremos implementar una sala de internación para casos no tan complejos, pero que requieren de internación. Claro. Ejemplo, un cólico renal. A lo mejor tenés que internarte por 2 horas donde te pasan un suerito y un calmante, y eso se podría solucionar en el mismo pueblo, en el sanco local. Internación ambulatoria, digamos, bien, para los casos de baja complejidad. Y reorganizar la guardia médica, porque la gente, no es que los dos médicos que están en las salitas tengan mala predisposición. Lo que pasa es que por allí tienen demasiado trabajo. Bien. Y habría que reorganizarlo de tal forma que tengamos guardia médica las 24 horas. ¿Y podés dar algunos nombres de la gente que te acompaña? Vos dijiste una ingeniera en alimentos, ¿quiénes son? La ingeniera es Romina Morero, sí. El abogado es Franco Zulvich, sí.
Después tengo a Mónica Nieto, que es docente, Mariana Santorcuato, que es, está estudiando profesorado de geografía, Melina Ciancio, que tiene unos años de ciencias económicas, Marta Nitigui, que es de la comunidad Mocoví, Martín Oso, un chico de allí del pueblo, Germán Guillaumet, Roxana Piñeiro, no me quiero olvidar de nadie. No importa, pero sí es un grupo de hasta una señora mayor, Esther Vilanova, que digamos que representa a la tercera edad, a los jubilados. ¿Y qué papel le da la educación en tu proyecto, digamos, para Murphy? Para mí es fundamental. ¿Sí? El trabajo y la educación es es lo que lleva al crecimiento de una comunidad. ¿Y, En cuanto a eso, tenemos idea de formar un centro educativo donde podamos ayudar a través de psicólogos y psicopedagogos a chicos que tienen problemas de escolaridad, aquellos chicos que las mamás, por razones económicas o porque salen a trabajar, no tienen tiempo de ayudarlos a hacer la tarea, cosas simples que por ahí podamos ayudar a que el chico se inserte en la escuela. Bien. Y en cuanto a los jóvenes que por allí no se pueden, no siguen estudiando una carrera universitaria, me gustaría que formáramos una escuela de oficio, donde se capacite. Ya hay, por ejemplo, en Santi Espíritu una escuela formada con muy buenos resultados. Ellos han hecho un convenio con la UTN de Venado Tuerto, con certificado oficial. Comenzaron con computación, después siguieron con electricidad del automotor, ahora soldadura, y les ha dado muy buenos resultados. Y creo que en Murphy eso hace falta. Vos buscas un plomero, un electricista, y vienen a la semana. No hay. O los pocos que hay tienen un montón de trabajo. Y eso es bueno, porque además sacás a los jóvenes de la calle, de la droga, lo insertás con un oficio. La persona yo creo que se siente digna trabajando. Bueno, Mónica, te agradecemos la presencia, te dejamos las últimas palabras para la gente de Murphy, para toda la región. Te vamos a tener seguramente de nuevo en el programa. ¿Qué podés decir para finalizar? Bueno, agradecerle el apoyo incondicional del senador Enrico, del diputado Puyaro, del gobierno de la provincia, de toda la gente de mi lista que me acompaña, que están trabajando día a día, y decirle a la gente, al vecino de Murphy, que nos apoyen, que tenemos ganas de trabajar, de golpear puertas, de ayudarlos en todo lo que podamos. Tenemos que sacar a Murphy adelante, digamos, en sintonía con la provincia. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Tranquila, ¿todo bien? Bueno, charlamos con la bioquímica Mónica Mangialardi. Bueno, una opción diferente para Murphy, ustedes la escucharon. Vamos a una pausa y continuamos con esta edición de Frente. BIOS, un laboratorio que se propuso brindar para Firmati y la región un servicio bioquímico integral de excelencia, con exactitud, confiabilidad y buena atención. BIOS cuenta con equipos de última generación, profesionales especializados con gran experiencia en análisis clínicos, instalaciones pensadas especialmente para la comodidad de los pacientes. Todo esto con el objetivo de colaborar con el cuidado de la salud, el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades. BIOS, Laboratorio Integral de Análisis, Bioquímica Karen Rotabull,
Boulevard Colón, 1172. Trabajamos con todas las obras sociales. Los años son solo números. Si no los llenamos de historias, podemos recordar a quienes ya no están a través de un simple ramo de flores sobre una placa, escribiendo sus nombres en un periódico o haciéndolos presentes a través del recuerdo, tomándolos como modelos, sabiendo que ellos hicieron grande a nuestra ciudad. Hablamos de cada mujer y cada hombre que a través del tiempo dejó su huella en la vida de Firmat. Porque este es el lugar que elegimos para ver crecer a nuestros hijos. El lugar que amamos. El presente de nuestra ciudad lo hacemos cada uno de nosotros, sumando nuestras historias. Firmat ya tiene 125 años de grandes historias. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Nueva tarjeta APLA. Más beneficios. Más descuentos. Más compras. Más sonrisas. Beneficios exclusivos para asociados APLA. Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos. Los viernes, 10% de descuento en Tienda La Unión y Picolino. 7% de descuento en distribuidora GF. Hasta 4 cuotas sin interés en Romegial y Motos para la compra de tu casco reglamentario. Nueva tarjeta APLA. Henry Ford dijo una vez: el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988. Al mail info@tdconline.com.ar. www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Vení a Tuamoto, el paraíso de las motos. Contamos con la más variada línea de repuestos y accesorios para tu moto y el más completo stock en indumentaria para disfrutar de tu moto. Parabrisas, baúles, caballetes, guantes, equipos térmicos, trajes para lluvia, calzado y la más completa línea en cascos de las más importantes marcas mundiales como Shoel, AGB, Arai, Nolan, LS2 y Suomi. El calificado servicio técnico para todos los modelos. Contamos con las herramientas más modernas para el tratamiento de tu moto. Tu moto y todo lo que vos necesitan lo encontrás en Tuamoto. Encontranos en www.tuamoto.com.ar. Seguinos en Facebook. Tuamoto Firmat. En septiembre, primavera de ofertas en Petinati Hogar. Aire acondicionado Split Filco, 3200 frío calor, 15 cuotas de 368 pesos. Moto Mondial LD110i, 18 cuotas de 630 pesos. Seguimos con las super ofertas de tarjetas Cabal, Visa, Nativa y Master de cualquier banco. 12 cuotas sin interés más 10% de descuento. 18 cuotas sin interés más 5% de descuento. 24 cuotas sin interés. Recordá, esta primavera en Petinati Hogar todo es más fácil. www.tdconline.com.ar es el sitio con el que te podés informar, entretener y participar. También tenés acceso a toda la programación de TDC y podrás poner tus comentarios y opinar sobre los programas. Recordá, www.tdconline.com.ar. TDC, tu manera de ver las cosas. TDC.
Las Olimpiadas para mí significan muchas cosas, conocer mucha gente que viene de otras ciudades o de pueblos. Sobre todo estar juntos, compartir las cosas. Sí, las Olimpiadas están buenísimas. Además disfrutamos trabajar en equipo, más allá de los resultados. Olimpiadas Santafesinas. Más de 70.000 jóvenes de toda la provincia. Aprendemos sobre el deporte, la amistad y la convivencia. Está bueno. Seguimos alentando la participación y los derechos de la juventud, porque queremos que Santa Fe sea la provincia de la convivencia con los jóvenes como verdaderos protagonistas. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Formamos parte de tus almuerzos, tus siestas, tus noches. Formamos parte de tu forma de pensar, porque te informamos sin imponer. Te ayudamos a ejercitar tu memoria. Compartimos momentos inolvidables. Y logramos que toda la región conozca sus propias historias. Ya tenemos 10 años en el aire y seguimos creciendo. TDC, tu manera de ver las cosas. Segundo reportaje del de Frente de la Tarde. Bueno, estoy con un amigo, con Germán Batista, presidente comunal de Carreras. ¿Cómo te va, Germán? Bueno, muy bien, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar con vos acá. Bueno, Germán, hablemos un poquitito de qué está sucediendo en Carreras, un montón de obras, una actividad como siempre, en tu caso casi frenética, porque siempre que venís traes algo nuevo. Contá un poco cómo se están desarrollando las cosas. Bueno, la verdad que sí, muy, muy contentos por todas las obras y por el cambio, ¿no es cierto?, que se le está dando a nuestro pueblo. Hoy por hoy tenemos en marcha, bueno, lo que es la obra de cloacas. Estamos haciendo, por medio de una cooperativa de trabajo y por recursos que llegaron del Gobierno Nacional, 9 cuadras de cordón cuneta. Estamos empezando la semana que viene más de 20 cuadras de alumbrado público. Los primeros días de octubre vamos a estar realizando asfalto en las entradas de la local, en varias de las entradas de la localidad que no tienen asfalto, se va a estar asfaltando. La verdad que bueno, con mucha expectativa, se está reciclando todo lo que es el edificio de la estación de ferrocarril de nuestro pueblo, por medio también de un grupo de trabajo de una iglesia, de la iglesia evangélica, que está capacitando a jóvenes en un oficio y que a la vez, pues, nosotros aportamos materiales, aportamos recursos, pero no solo se está reciclando este histórico edificio, sino que también permite que se capaciten en un oficio jóvenes de nuestro pueblo. Ahí hay un trabajo con una iglesia evangelista. Exactamente, es un grupo de jóvenes que están en la iglesia evangélica y que, bueno, nos plantearon esta posibilidad y que está funcionando muy bien. Así que la verdad que se le ha dado un cambio. Vos ves la estación de trenes ahora, bueno, la verdad que está hermosa como está quedando, y a nosotros nos pone muy contentos porque uno, los recursos que maneja siempre son escasos y se están generando todas estas cosas, como por ejemplo esperamos para el mes que viene ya inaugurar el hogar de ancianos, ya se puso todo el piso, más de 200.000 pesos invertidos en lo que es los mosaicos, se están colocando las aberturas, ayer trajimos todo lo que es el cielo raso del edificio, viste, una estructura de 814 metros cuadrados con baños privados y todo, que en la región no hay ningún hogar de ancianos de estas características. En una pequeña localidad como la nuestra, nos pone muy contento. Cuando recién te comentaba la ruta 90, que bueno, que ahora ha cambiado, que realmente está en un avance de obra importantísimo, que vos sabés bien lo que hemos peleado, sí, para que esta obra se realice, que se está realizando y que lo tenemos como mérito propio, porque hasta el hecho de decir que la única obra vial de la provincia que se está ejecutando, que esté en nuestro pueblo, no es un hecho menor, exacto.
Así que, y esas son las cosas que se ven. Y después tenemos un montón de cosas que no se ven en el trabajo social que uno realiza los 365 días al año, desde el acompañamiento a las personas para que tengan su tratamiento, su cirugía, lo que necesiten, guiarlos a las personas en la discapacidad para poder sacar su certificado de discapacidad. Bueno, infinidad de cosas que no se ven, que hacen a una buena gestión y que regocijan el alma, ¿no? Y el tema también, ahí está el alumbrado público, ¿están trabajando en eso? ¿Cómo? Sí, sí, estamos por medio de, bueno, del plan Más Cerca, sí. Nos entregaron 300 mil pesos más para cloacas, que estamos también arrancando en breve, que se agrega a la obra que se está ejecutando, y nos entregaron 350 mil pesos que van a ser para alumbrado público de sodio, que estimamos que se van a hacer unas 22 cuadras. ¿22 cuadras? Que en carrera es un número, a lo mejor sí, en venado sí, tuerto sí, no, sí, pero sí. En carrera 22 cuadras, que le vamos a estar, o sea, no solo mejorando la calidad desde el punto de vista estético, sino que también en términos de seguridad le estamos dando otra calidad de vida a los vecinos. El tema del carnet que ha levantado cierta polvadera, que vos dijiste, hablaste de sicarios viales, que alguna contestación por ahí. ¿Qué sí, la verdad que cuando yo uso el término de sicarios burócratas socialistas, no es casual. La verdad que nos mandaron un grupo de funcionarios, viste, de esto, yo lo decía en una nota, deben haber dicho, muchachos, salgan a justificar el sueldo que hace 7 años que cobran y no hacen nada. Entonces los mandaron, no nos advirtieron nada, nos suspendieron la clave, nos quedó la gente que estaba tramitando por la mitad del trámite, sí. No había nada terrible, teníamos los profesionales, teníamos todo, ellos nos decían que no querían que se haga en el edificio comunal, en la gran mayoría de las localidades se hace en el edificio comunal, y si había algo que observar, me parece que era bueno que se observara, que nos dieran un plazo, pero no que así de rompirraje nos clausuren y todo, claro. porque la verdad que toma un tono de persecución política. Sobre todo una localidad como la nuestra, que estamos trabajando en un montón de áreas, que lo hacemos con excelencia. Vos fijate, no, en nuestro pueblo se hacen los pasaportes, se hacen los documentos, va gente de toda la región y todo el mundo te manifiesta, ¿no es cierto?, lo cómodo que se sienten en la atención. Entonces, viste, quitarnos esa herramienta, nos pareció, no, nos dio algunas dudas. Nos reunimos, esperamos que en breve se pueda restablecer esto. Igualmente hubo un pedido de informe de la Cámara de Diputados, hubo expresiones de distintos lugares, ¿no es cierto?, que de alguna forma acompañan, ¿no es cierto?, lo que hemos dicho nosotros. El diputado Mascioli. Exacto, Darío Mascioli lo ha hecho, pero te vuelvo a repetir, si había algo que observar, lo podían hacer y después hacerlo. Y aparte lo que hay que entender es que nuestro pueblo no es Rosario. Entonces muchas veces nosotros tenemos un trato con el vecino, que es porque nos conocemos todos y no hay ninguna trampa. Vos la tecnología, una persona como mi padre, si vos lo ponés en una computadora, muchas veces se le complica. Entonces los empleados tenemos esa atención que estos funcionarios provinciales carecen. O sea, nosotros tenemos la humanidad que estos muchachos no saben lo que significa esa palabra. Bueno, nosotros sabemos lo que es tener humanidad, lo que es ser cordial, lo que es ser respetuoso con el vecino. Hubo una reunión importante de presidentes comunales, bueno, comenta algo sobre eso. Sí, la verdad que la semana pasada vino sí. Personal de la Comisión de Tierra para el Hábitat Social, sí, padre sí. Carlos Mujica, vinieron funcionarios, esto depende de Jefatura de Gabinete de Asesores, sí. Y nos reunimos en nuestra localidad, presidentes comunales e intendentes, 3 departamentos, Caseros, Constitución y General López. Fue una reunión de trabajo donde, bueno, nosotros estamos ejecutando esta obra de cordón cuneta con esta repartición, y surgió porque, para hay comunas que están trabajando como estamos nosotros, otros que están gestionando, y había comunas que muchas veces no saben de la existencia de estos programas. Entonces ellos tuvieron la deferencia de llegarse hasta el territorio para realizar esta reunión de trabajo y poner en conocimiento todas las comunas las herramientas que ellos tienen
para no solo para Cordón Cuneta, tienen para cuestiones de vivienda, tienen también para cuestiones que estamos trabajando de regularización de dominial de terrenos, familias que hace muchísimos años que están en un lugar, pero que no tienen la tenencia de esa propiedad. Bueno, se está trabajando, ¿no es cierto?, para que ellos puedan obtener título, ellos tienen el andamiaje legal para poder agilizar esto y que se pueda, ¿no es cierto?, generar esta documentación que tan importante es a la hora de darle, ¿no es cierto?, la seguridad a una familia de que ese lugar donde han pasado tantos años tienen, claro, ¿no es cierto?, la potestad, ¿no? Germán, entonces ve con optimismo las futuras elecciones, ¿no? Ves a partir de la cantidad de obra que haces, ya hace bastante tiempo que venís revalidando títulos, tenés oposición, ¿cómo ves este panorama? No, nosotros lo vemos muy bien, es sano, es saludable de que existan opciones. En líneas generales, nosotros desde el 2003 a la actualidad siempre tuvimos listas internas, listas, sí, lo cual nos parece perfecto porque que la sociedad tenga opciones, eso es saludable. Yo creo que si uno es objetivo y analiza nuestra gestión, objetivamente, no desde el fanatismo que uno puede tener, y hace un balance de lo que es nuestra gestión y mira hacia las otras gestiones, vamos a ver una cantidad de obras y de gestiones que le han cambiado la cara a nuestro pueblo, que bueno, que hablan por sí mismos. Yo creo que a esta altura nosotros no vamos a salir a prometer nada, como no lo hemos hecho en los últimos años. Vamos a seguir trabajando y dándole la impronta que le estamos dando a la gestión y cómo nos estamos manejando con los vecinos, ¿no? Claro, porque si uno analiza la política del 83 hasta ahora, siempre Carreras era como, bueno, era un pueblo ahí medio apartado, con gestiones más o menos felices, pero apareciste vos y es como que le pusiste un ímpetu realmente enorme, ¿no? Hasta, bueno, el tema de la Ruta 90, que no es fácil, ¿no? Todo, me acuerdo, los cortes y todo ese tipo de cuestiones que bueno, hay que peticionar de esa forma a veces cuando no tienen eco los reclamos, ¿no? Todo nos ha costado muchísimo esfuerzo, pero sí, son concreciones. Hoy por hoy, vos recordarás la guerra, que decían la guerra del agua, tanta discusión. Hoy por hoy nuestro pueblo tiene agua de osmosinversa a la red, que no son muchas las localidades que lo pueden decir, y ningún vecino pagó un centavo para tener eso. Eso fue el 100% gestión, como es la obra de la Ruta 90, como son las cloacas, como son un montón de cosas que cambian la calidad de vida de los vecinos. Y eso es lo que queremos. Nosotros nos preocupamos y lo demostramos. Nosotros tenemos tenemos una década de trabajo, una década de honestidad, una década de haberle cumplido absolutamente todos los meses, por dar un ejemplo a los empleados. Y parece una pavada, pero cuando nosotros entramos, la administración anterior, de la cual forma parte el candidato del Frente Progresista, le debía 3 meses de sueldo a los empleados, le descontaron los aportes a los empleados y se olvidaron de aportarlo a la caja, habría usado otro término, pero bueno, se lo llevaron. Entonces nosotros le pagamos los aportes que se le debía, nosotros le pagamos los aportes actuales y nosotros le cumplimos con el sueldo cada día. O sea, no es que pagaron un mes. No, hace 10 años que venimos pagando en tiempo y forma, y me parece que eso habla de una de cuentas claras, de ser realmente serio a la hora, porque nosotros tomamos, o sea, la responsabilidad no solo para el vecino en cuanto a la obra pública, sino todas las familias que forman parte de la comuna, que también son nuestra responsabilidad, porque si nosotros somos unos trasnochados, que no cumplimos con nuestras obligaciones, seguramente el no cobrar los empleados va a hacer que mañana no cobre el carnicero, que mañana no cobre el almacenero, y eso te genera un desequilibrio total en una comunidad pequeña como la nuestra. Así que me parece que esas son un poco lo que nosotros somos. Lo que nosotros somos que al otro día de las elecciones vos me podés golpear la puerta a mí y decirme, tengo mi hijo enfermo, y nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que tu hijo se cure, porque también lo hemos demostrado a lo largo de una década. Nosotros no usamos la gente y cuando no sirve mal la tiramos a la basura. Muchas veces hemos levantado a la gente que otros han tirado a la basura y la hemos cuidado hasta su muerte. Y en estas palabras yo creo que el vecino de Carrera va a entender claro lo que yo quiero decir.
y si no en algún momento voy a ser un poco más claro, pero eso somos nosotros. Nosotros entendemos que el ejercicio de la función pública es eso, estar al lado del vecino, es prestigiar nuestro pueblo, es acompañar el proceso de crecimiento, pero sin no nos ponemos simpáticos ahora porque vienen las elecciones, nos ponemos saludadores. Nosotros somos así, con errores y con virtudes, los 365 días del año, y te puedo asegurar que con todos los errores y con todas las cosas que le pueden faltar a nuestro pueblo, dejamos la vida, o sea, el grupo de trabajo que formamos parte, ¿no es cierto?, de la administración comunal, dejamos la vida para luchar por los intereses de nuestro pueblo. Bueno, la última palabra, Germán, que le quieras decir a nuestra teleaudiencia. No, la verdad que como siempre, las cosas están a la vista, las obras están a la vista, las gestiones están a la vista, saben lo que somos. Entonces, que se analice, que se valore. Yo siempre digo que el pueblo nunca se equivoca. Nos ha acompañado a lo largo de todos estos años y creemos que hemos sido dignos de la confianza que el pueblo ha depositado en nosotros. Así que la verdad que vivir todo este proceso electoral, espero que se viva de una forma respetuosa, madura. Y en estos 30 años de democracia por el cual estamos atravesando, yo creo que hemos madurado por un lado los dirigentes, pero también ha madurado la sociedad. Entonces, poder ejercer este derecho tan noble, ¿no es cierto?, que tenemos como nación. Bueno, gracias, Germán. No, muchas gracias a vos, como siempre. La verdad que es un placer estar con vos acá y con la gente del canal que siempre me hacen sentir tan cómodo. Charlamos con Germán Batista, presidente comunal de Carreras. Un amigo, realmente un amigo. Solamente puedo decir eso, en el sentido profundo de la palabra. Vamos a una pausa y seguimos con De Frente de Hoy. BIOS, un laboratorio que se propuso brindar para Firmat y la región un servicio bioquímico integral de excelencia, con exactitud, confiabilidad y buena atención. BIOS cuenta con equipos de última generación, profesionales especializados con gran experiencia en análisis clínicos, instalaciones pensadas especialmente para la comodidad de los pacientes. Todo esto con el objetivo de colaborar con el cuidado de la salud, el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades. BIOS, Laboratorio Integral de Análisis, Bioquímica Karen Rotabull, Boulevard Colón, 1172. Trabajamos con todas las obras sociales. Los años son solo números, si no los llenamos de historias. Podemos recordar a quienes ya no están a través de un simple ramo de flores sobre una placa, escribiendo sus nombres en un periódico o haciéndolos presentes a través del recuerdo, tomándolos como modelos, sabiendo que ellos hicieron grande a nuestra ciudad. Hablamos de cada mujer y cada hombre que a través del tiempo dejó su huella en la vida de Firmat. Porque este es el lugar que elegimos para ver crecer a nuestros hijos. El lugar que amamos. El presente de nuestra ciudad lo hacemos cada uno de nosotros, sumando nuestras historias. Firmat ya tiene 125 años de grandes historias. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Nueva tarjeta APLA. Más beneficios. Más descuentos. Más compras. Más sonrisas. Beneficios exclusivos para asociados APLA. Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos. Los viernes, 10% de descuento en Tienda La Unión y Picolino. 7% de descuento en distribuidora GF. Hasta 4 cuotas sin interés en Romegial y Motos para la compra de tu casco reglamentario. Nueva tarjeta APLA. Henry Ford dijo una vez, el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe.
y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988. Al mail info@tdconline.com.ar. www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Última charla del De Frente de hoy. Tengo la suerte, la alegría de estar con Marcos Clery, diputado nacional, hombre referente de la Cámpora en la provincia de Santa Fe. Bueno, muy grata tu presencia en De Frente, siempre charlar con gente joven que está en la política, que quiere cambiar las cosas, es para mí, por lo menos, como periodista, muy importante, ¿no? ¿Qué estás haciendo en Firmat? Muy buenas noches. En Firmat, primero y principal, es una ciudad que uno aprecia mucho porque tiene muchos amigos. Y hoy estoy visitando a algunos compañeros y amigos, como es a Marilina, a Alexandra, a los compañeros de la organización que me cuentan la realidad de Firmat, que como la conozco, porque también venía en otra época de mi vida, cuando era estudiante de Derecho, y veníamos a pasar por ahí algunos fines de semana o estudiar acá con Agustín Pousif, la veo preocupantemente mala la ciudad de Firmat, pero bueno, yo creo que tiene muchísimas personas muy buenas, muy valiosas, y la ciudad en principio está un poquito retrasada. Me parece que ha crecido muchísimo lo que es el departamento y la ciudad se nota una falta de gestión. Y conversando con Alexandra me contaba todas las cosas que ella quiere hacer, principalmente en lograr una mejor señalización, y yo lo sufrí. Cuando vengo por la ruta 33 o la 93, depende, por ahí me cuesta un poco, a pesar de que vengo permanentemente a la ciudad, cómo encontrar, cómo entrar. Y después, algo fundamental, uno como estudiante venía y paraba en la estación terminal. Y cuando pasé para ir camino a la básica de los compañeros, vi lo que es la estación terminal, que seguramente Alexandra, como muy buena arquitecta que es, y por todo el trabajo que ha hecho anteriormente, deberá proyectar una mejor estación terminal para que los estudiantes que salen de la ciudad de Firmat y que vuelven, que son los hijos de esta ciudad, tenga un lugar confortable para poder disfrutar los pequeños momentos cuando se están esperando el colectivo y retirarse, y que lo esperará seguramente la ciudad de Rosario. Y esto también se está planteando en la ciudad de Rosario, ¿no? Hay una estación terminal que hace más de 4 años que se está arreglando y las condiciones no son las mejores, y la mejora en la infraestructura es algo fundamental en las ciudades porque mejora la calidad de vida. El resto de las cuestiones, que sobre todo la economía, lo ha mejorado muchísimo el gobierno nacional. Y también, conversando con ellos, estábamos viendo cómo llevar adelante la campaña de la lista de diputados nacionales, que encabeza Jorge Obey, que Josefina González es la segunda compañera que está en la lista, que Eduardo Seminara, el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, está en tercer lugar. En cuarto lugar, una joven intendente interina de la ciudad de Granadero Baigorria, Romina Luciani, que demuestra que es una lista, como lo conversábamos con los compañeros, que interacciona la experiencia, la juventud, y esto es un proyecto en donde se ve lo mejor de la política, porque esa experiencia y juventud es el puente generacional que demuestra que hay muchísimas cosas por hacer, pero siempre hay que tomar la mejor de las experiencias vividas. Y en este sentido, sabemos que Jorge Obey representa desde sus dos gobernaciones que llevó a cabo una provincia que estuvo presente, a diferencia de lo que ha sido cuando Hermes Wiener ha sido gobernador, y también nosotros tenemos esa experiencia como también que fue intendente de la ciudad de Rosario. Y después está la otra oferta, que es la del PRO, que es la de Miguel Torres del Cel. Somos conscientes que en el departamento no hemos hecho la mejor elección, pero estamos convencidos que vamos a mejorar, porque los ciudadanos saben que los integrantes del Frente para la Victoria permanentemente estamos defendiendo a los trabajadores y al pueblo en general. Y una de las medidas, la última medida que como diputado nos tocó acompañar, que fue el aumento del mínimo no imponible, que la Presidenta de la Nación, después del diálogo, ¿no?, sí, que llevó a cabo con los empresarios, primero en Santa Cruz y posteriormente en la ciudad de Buenos Aires, donde se tomó una medida fundamental, que es la de aumentar el mínimo no imponible a 15.000 pesos del sueldo bruto, sin distinguir entre
casados y solteros, y subir el piso del mínimo no imponible entre los que ganan entre 15 y 25 mil pesos. Esto vino acompañado, y la discusión, esta te la cuento, que es muy importante saberla, ¿no? La discusión que tuvimos en la Cámara de Diputados, el debate que tuvimos en la Cámara de Diputados, la oposición usaba una palabra que me hacía acordar muchísimo otras épocas. Yo soy joven, tengo 31 años, pero en el 2001, del 99 al 2001, en la Argentina la palabra que más usaba era la de ajuste. Sí. Y la oposición permanentemente usaba esa palabra para tratar de justificar algo que pudo haber sido llamado como movilidad. Entonces hablaba de ajuste en el mínimo imponible, ajuste, 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 ajuste. Y esto es la expresión de lo que ellos quieren. Un Estado que no tenga recursos, trabajadores que pierdan su trabajo, y ellos usar la palabra ajuste para decir que hay que endeudar la Argentina, o si no hay que ajustarse para pagar una deuda que quieren volver a contraer. Y esto es ser claros. Tenemos un gobierno nacional que se desendeuda, que principalmente ha dado los mayores beneficios a los trabajadores, y por eso la clase obrera, los trabajadores, en el peronismo principalmente, es el sustento de un mejor desarrollo como sociedad, porque ordena. Y además de desendeudarse y generar trabajo, ha generado muchísimas mejores condiciones de vida y de dar derechos. Y del otro lado, por ahí, hay una oposición que en un momento de una elección intermedia se presenta con algún tinte de moderado, pero todos sabemos lo que verdaderamente quieren, y por ahí habría que leer las versiones taquigráficas para terminar de comprender qué es lo que quieren. Y si no, nos tenemos que remitir, y cuando les tocó gobernar, qué hicieron y cómo lo llevaron a cabo y qué medidas tomaron. Y si no, ya, ¿qué nos queda, no? Y esto es fundamental. Para mí, como te dije antes, hoy estamos en la ciudad de Firmat, porque conversamos con los compañeros, debatimos, intercambiamos ideas, vemos la realidad de la ciudad y asimismo conversamos sobre la realidad de la provincia y del gobierno nacional y del país. Yo recordaba en la introducción el 6 de septiembre de 1930, el golpe a Yrigoyen. Hace unos pocos días, una editorial de La Nación reivindicaba el golpe de septiembre del 55. En este momento se está hablando, lo dijo Macri, no es que lo dijo la presidenta, de un círculo que estaría conspirando o buscaría torcer el rumbo de la realidad nacional. Vos hablas de dos modelos, un modelo que es inclusivo, de desarrollo, de mercado interno, que lo hemos vivido en Firmat, porque Firmat ha tenido durante mucho tiempo las empresas cerradas y hoy en día con problemas tenemos una fábrica grande funcionando, bueno, un montón de talleres, un mercado con expansión, y por el otro lado, el viejo modelo que representaría la década del 90, incluso antes, ¿no?, la dictadura militar. ¿Qué lectura política haces de este momento en tu función de diputado nacional? Y lo que te expresaba anteriormente. Cuando está los llamados, Macri tendrá que explicar cuál es el círculo rojo, no lo dijo. Algunos dicen que tenía que haber sido el círculo colorado, el círculo violeta, que sí. A lo mejor como Macri por ahí dice colorado, en lugar de decir rojo le enseñó tantas veces su padre. Sí. Pero bueno, más allá de eso, él tendrá que explicar qué significa eso. ¿Está preocupado por algunos movimientos políticos? Nosotros confiamos en la democracia. Bien. Y plenamente confiamos en el pueblo. El pueblo argentino luchó muchísimo para que haya una democracia y por eso nosotros la vamos a defender. Hubo personas que han entregado su vida porque el pueblo argentino tiene una democracia. El golpe del 30, el golpe del 55, el golpe del 76 y todos los golpes militares, lo único que han hecho es retirar a la política del centro de la escena y que el pueblo no tome las decisiones. Y nosotros reivindicamos fuertemente que el pueblo tome las decisiones. Por eso mismo nos pone felices cuando hay muchísimos jóvenes que participan en política, porque eso va a permitir que las decisiones las tome el pueblo, porque mientras más personas estén involucradas, menos son estas personas del círculo rojo, sí, que nadie conoce, que nadie elige, que preparan un escenario y terminan siendo los verdaderos beneficiarios de una política económica en la que perjudica al conjunto. Pues fíjate que no habla de un gran círculo, sí, no habla, sí, de la Argentina, sí, sí, sí. No. Habla de un circulito, como sí, una secta. Y eso es lo que sucedió en la Argentina siempre. A lo mejor antes lo hicieron con los golpes militares y había un círculo verde oliva que gobernaba y tomaba las decisiones. Pero verdaderamente creo que hoy lo que hay más que nunca hacer es fortalecer la democracia, que se cumplan todos los mandatos republicanos que tenemos, y eso se hace simplemente con más derechos, que es lo que ha hecho este gobierno.
Y cuando vos hablabas de los dos modelos, vos fíjate que mañana tenemos el Día de los Obreros Metalúrgicos. Sí. En esta ciudad es muy importante los obreros metalúrgicos. Y esto se volvió a recuperar. ¿Cuántas personas estaban sin rumbo, desocupadas y que tuvieron que salir a parar la olla a sus mujeres porque no había trabajo? Y lo otro que sucedía muchas veces, ¿cuántos chicos por ahí se iban de la ciudad de Firmat y no volvían? Y hoy están volviendo y están trabajando en la ciudad de Firmat. Y eso es parte de la discusión del modelo, ¿no? Sí, sí. Y esto es lo que se está viviendo, se está reconstruyendo un tejido social que otras generaciones, círculo o no círculo, lo que ha hecho, lo ha perdido porque nos perjudicó desde lo económico, lo político y lo cultural. Y nosotros estamos convencidos que ese camino no es el que vamos a tomar, y el pueblo argentino tampoco lo va a hacer. ¿Y qué evaluación haces del gobierno provincial? Yo te sigo en Facebook permanentemente, digo, Las Toscas, estás en Villa Guillermina, bueno, conocés, recorres toda la provincia, y ¿qué estás viendo? Lo mismo que veo en la ciudad de Firmat, inacción, falta de gestión, hay un Estado que no está presente, que seguramente está tratando de llevar adelante alguna política de marketing para decir que puede llevar adelante políticas concretas, pero no es lo que nosotros concebimos como si nos tocaría gobernar. Para nosotros la política se toca en obra pública, se toca en beneficios, se toca en la panza cuando tiene uno la panza llena porque ha cobrado la asignación o verdaderamente tiene un trabajo genuino. Y el gobierno provincial no hace eso. Usted cuando recorre, me mencionaste el norte, tenemos hospitales, hay 5 hospitales que se están construyendo, ¿no? Desde que asumió Hermes Wiener, ya van 6 años el gobierno socialista en la provincia. Tenemos un hospital en Reconquista, otro en Venado Tuerto, otro en Rosario, en Santa Fe, otro en Rafaela. Vos sabés que lo que va construido en 6 años no llega a ser el 8%. ¿8%? Porque si vos vas a lo que es el plano de construcción, el 8% simplemente es el hormigón, porque el hospital no es solo lo que uno está construido, sino todo el equipamiento y todo lo que viene atrás. ¿Y vos lo viste? Yo creo que han puesto más énfasis en poner la foto y el marketing, que estaba muy linda, que por ahí la actualizan, porque hace tanto tiempo, viste, que se va perdiendo el color, como el color de la gestión que se va cayendo, ¿no? Y uno ve que el hormigón no llega a ser más del 8% de toda la obra del total. Entonces, después uno ve al ministro de Salud, conjunto con Hermes Wiener, diciendo no, porque ahora estamos haciendo operaciones a distancia con teleconferencias. Claro, ¿sí? No sería mejor que las personas estén en el lugar ahora por teleconferencia. Y eso es algo que hace 2 años habían llevado a cabo. Pero es parte de una política donde la salud simplemente para ellos es un negocio y no es una salud pública. Y esto es algo que se va a tener que hacer cargo Hermes Wiener, Capiello y toda la gestión socialista. Para nosotros la salud es un derecho y para ellos la salud es un negocio. Estabas hablando antes de Miguel del CEL. Miguel Torres del CEL. Torres del CEL. ¿Cómo puedes entender, y bueno, lo digo abiertamente, vos sos diputado nacional, alguien que le preguntan sobre los fondos buitres, el cambio de jurisdicción de Nueva York a Buenos Aires, y dice yo, no sé, soy nuevo en la política, ¿qué lectura haces de todo esto? Y que además haya aventajado a alguien que fue 2 veces gobernador, intendente de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo se comprenden estas cosas? Me da la sensación que hay un voto en el que no quiere, que está cansado del gobierno socialista, porque ve, sí, la gran inacción. Sí. Por ahí no nos ha elegido como opción, pero nosotros vamos a explicar claramente con un mensaje fuerte de qué es lo que queremos para tratar de recuperar la confianza del pueblo santafesino. Y Miguel Torres del CEL tendrá que decir alguna vez qué quiere hacer, qué propuesta tiene, si va a ir a la Cámara de Diputados o si simplemente para él es una beca que todos los argentinos vamos a tener que pagarle. Y esto sin hacer una cuestión autorreferencial, pero si vos vas a la asistencia de todos los diputados en las sesiones desde que han asumido, todos los jóvenes diputados tienen asistencia perfecta, en comisiones y en sesiones. Y principalmente estas figuras mediáticas son las que menos asistencia tienen, como de Narváez, como Gabriela Michetti, como Mauricio Macri, cuando le tocó ser diputado de la Nación, no iban a la Cámara de Diputados, no iban a las sesiones de comisión, como Elisa Carrió, que llega tarde a las reuniones de comisión, llega tarde permanentemente a las sesiones. Que se presentan, porque muchas veces la discusión parlamentaria no es la cantidad de proyectos que uno puede presentar, porque está en el trabajo en comisión, y ese trabajo en comisión se tiene que hacer,
y uno se tiene que trasladar a la Ciudad de Buenos Aires, estar presente, ir después al debate en el Congreso. Y yo le preguntaría, además, de que si él fija alguna posición sobre estos temas trascendentes que influirían muchísimo en la ciudad, en la provincia de Santa Fe y sobre todo en la ciudad de Firmat, porque es una ciudad que ha resurgido con este modelo mucho, ¿qué va a hacer él? ¿Qué posición va a tomar? ¿Si va a ir a las sesiones? ¿Si se va a ausentar? ¿O si va a estar en la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante su otra labor, que nada la discuto y evidentemente ha sido un buen cómico? No es de mi paladar. Su humor, pero evidentemente ha sido un buen cómico, si se va a dedicar a eso en la Ciudad de Buenos Aires, aprovechando que todos los argentinos le van a estar pagando una dieta. Diputado, yo el año pasado di una serie de charlas por la provincia, invitado por la Campo, estuve en Reconquista, en Las Toscas, y me encontré con algo totalmente diferente al relato de los medios hegemónicos sobre la Cámpora, esta campaña permanente de demonización que quizás tenga en la nata a su vocero más influyente. ¿Qué lectura haces? ¿Por qué molestan tanto ustedes? ¿Porque quieren cambiar las cosas? ¿Porque representan otro modelo de país? ¿Porque tocan intereses del Grupo Clarín? ¿Qué lectura haces vos de esto? Yo creo en esa lectura. Nuestra sensación es que vuelvo al círculo rojo. Sí. Cuando las decisiones las tomaban unos pocos, menos personas tenían que estar interesadas en la política. Cuando hay muchísimos jóvenes con ideales, con valores, que no negocian con el poder corporativo que perjudicó a generaciones y generaciones de argentinos, lo único que van a hacer es demonizarlo. Y eso es lo que está pasando. Nadie puede hablar mal de un chico de 16 años, de 15, de 14, de 20, de 25, de 30, que está comprometido con la política. Porque si estás comprometido con la política, verdaderamente con lo que es el accionar de la política, estás comprometido con tu pueblo, estás comprometido con el otro. Y si eso les molesta, es porque no están pensando en el otro esas personas. Simplemente están pensando en sí mismos. Y esto nosotros lo demostramos con acciones. Todos los fines de semana llevamos adelante jornadas solidarias. Cada uno de los que tiene algún tipo de función, ya sea en la gestión o en mi caso como diputado, nos debemos a nuestra responsabilidad y además tenemos que hacer todas las acciones militantes. No en vano nosotros recorremos toda la provincia, porque necesitamos conocer cada una de las necesidades para poder mejorarle la calidad de vida a una sola persona. Si se la mejoramos a una persona, estamos mejorando una familia. Y eso es nuestro deber. Y por lo tanto, esas personas que por ahí están hablando tan mal de los jóvenes, los invitaría a que se miren a sí mismos, que traten de conocernos, que no compren el discurso de la corporación, porque muchísimas veces ya nos han engañado y nos ha llevado un camino que no tuvo de retorno. Nosotros creemos que Néstor Kirchner, cuando tomó la política, reconstruyó el poder institucional como presidente, ha empezado a enamorar muchísimo a los jóvenes, y eso es lo más importante, porque así se fortalece la democracia. Bueno, Marcos, te quiero agradecer tu presencia, para mí es un honor realmente tenerte en el programa, te dejo las últimas palabras para la teleaudiencia acá de Insulta Santa Fe. Bueno, qué difícil, ¿no? La verdad, uno cuando tiene la posibilidad de recorrer la provincia por la responsabilidad que le toca de ser diputado nacional, va encontrando distintas realidades. Pero lo que no quiere encontrar es falta de gestión en lugares que se podría estar muchísimo mejor. Nosotros nos ponemos al servicio de todo lo que necesiten, a través de los compañeros, a través de Marilyn en la ciudad de Firmat, de Alexandra, si tiene la posibilidad de llegar al Consejo Municipal, y seguramente a disposición de todos aquellos que quieran conversar con la Tana, con Romina, con Jorge Jovey, para que les exprese cuál es el mensaje que quieren hacer ellos cuando lleguen a la Cámara de Diputados. Simplemente les pedimos que nos escuchen, que cuando vayamos puerta a puerta a pedirle que el proyecto nacional necesita de ustedes, nos escuche, porque necesitamos que empiece a valorar todo lo que se ha hecho, y en esa valoración confío el 27 de octubre poniéndonos el voto. Muchísimas gracias y esperamos seguir mejorando y trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Charlamos con Marcos Clery, diputado nacional, referente de la Cámpora de Santa Fe, una persona importantísima en la política de nuestra provincia con un enorme futuro. Vamos a una pausa y terminamos con el programa de hoy. Música.
BIOS, un laboratorio que se propuso brindar para Firmat y la región un servicio bioquímico integral de excelencia, con exactitud, confiabilidad y buena atención. BIOS cuenta con equipos de última generación, profesionales especializados con gran experiencia en análisis clínicos, instalaciones pensadas especialmente para la comodidad de los pacientes. Todo esto con el objetivo de colaborar con el cuidado de la salud, el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades. BIOS, Laboratorio Integral de Análisis, Bioquímica Karen Rotabul, Boulevard Colón, 1172. Trabajamos con todas las obras sociales. Los años son solo números, si no los llenamos de historias. Podemos recordar a quienes ya no están a través de un simple ramo de flores sobre una placa, escribiendo sus nombres en un periódico o haciéndolos presentes a través del recuerdo, tomándolos como modelos, sabiendo que ellos hicieron grande a nuestra ciudad. Hablamos de cada mujer y cada hombre que a través del tiempo dejó su huella en la vida de Firmat. Porque este es el lugar que elegimos para ver crecer a nuestros hijos. El lugar que amamos. El presente de nuestra ciudad lo hacemos cada uno de nosotros, sumando nuestras historias. Firmat ya tiene 125 años de grandes historias. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Bueno, un programa por demás interesante que tuvimos en el de Frente de Hoy, muy, muy diverso, el presidente comunal de Carrera, la candidata a presidenta comunal de Murphy y la presencia del diputado nacional Marcos Clery, una persona de muchísimo futuro, ya es presente, pero que es muy joven y le va a aportar mucho a la política de nuestra provincia y de la Argentina. Los despido, nos encontramos la semana que viene con una nueva edición de Frente, que la pasen muy, pero muy bien.